No saben lo contento que estoy de verla. ¿A dónde los llevo? A la calle de Pino número 501. ¿Cómo no? Si nos hace favor. No van a creer lo que me acaba de pasar. Podría jurar que vi a la muerte. Eran las 2 o 3 de la madrugada. Yo trataba de dormir en el taxi porque había tenido problemas con mi mujer. Ustedes saben cómo son las esposas a veces. Cuando de repente me despertaron unos golpes en la ventanilla. Y yo dormía tranquilamente. Señor, ¿está en servicio? Sí, perdón, me quedé dormido. ¿Podría llevarme? ¿Cómo no? ¿A dónde va? A la calle de Garamullo 795, en la colonia Atenas. Súbase. Todavía no. Pero ahora que lo menciono, usted me recuerda a alguien. Una persona que conocí. Él no podía dormir por las noches. Bueno, más bien no quería. Pues sufría de pesadillas terribles. Por casualidad, ¿usted no sufre de ellas? Yo nunca sueño. Pues como este conocido no soñaba, empezó a vivir sus pesadillas. Incluso la última vez que lo vi, me contó una historia de lo más extraña. Me dijo que había soñado o vivido una pesadilla. No lo sabía bien. No se llevaba bien con su esposa, por lo que él dormía de día y trabajaba de noche. Así como usted. Una mañana, al regresar de trabajar, quiso recostarse un rato y esperar que saliera el sol para dormir. Pobrecito. Debes estar cansado y hambriento, ¿verdad? ¿Quieres que te prepare tu desayuno antes de que te acuestes? Sí, gracias. Enseguida te lo preparo. Mi conocido no podía creer que su esposa estuviera tan cariñosa con él. Pues a diario lo ignoraba y no se levantaba hasta que él no dormía. Aquí está tu café, con 2 de azúcar como a ti te gusta. ¿Tuviste una noche muy pesada? Espero que no, porque te extrañé mucho. A veces me siento mal de estar durmiendo mientras tú trabajas tan duro para mantenerme. Así que pensé que tal vez podría tratar de hacerte más agradable los pocos momentos que te veo despierto. ¿Qué haces aquí?
No seas impaciente. Siéntate, tómate tu café y enseguida te traigo tu desayuno. Anda, come. Todavía sé cocinar. Es que no tengo mucha hambre. Anda, Ricardito, come. Te va a hacer bien. Come, mi amor. No te voy a envenenar. Eso es, muy bien. Ay, perdón. Te juro que limpié esos frijoles dos veces. Pensé que ya no tenía piedritas. Ay, perdón. Una más. Tengo que salir un par de horas, pero regreso para hacerte tu comida. ¿Quieres algo en especial? No, muchas gracias. No. Bueno, entonces, descansa en paz. Ricardo, mi amor, ¿estás bien? Ay, me olvidé de apagar la leche. Ay, pero qué bueno que estás bien. Calientita. Lo que necesitas es un buen baño para tranquilizarte después del susto. Mucho mejor, ¿verdad? Voy a traerte algo para que te relajes. Ricardo, ¿qué pasó?
¡Ricardo, te vas a cortar un pie! Tómate esta lechita. ¿Te va a ayudar? A ver... Eso es... Como niño bueno. A ver... Muy bien. Se tomó toda su lechita. Ahora a dormir. Más. Mami se va a encargar de ti. Y así terminó su pesadilla. Aquí es, muchas gracias. Ah, sí. ¿Podría esperarme? Sí, cómo no. Eran casi las 3 de la mañana. Como estaba muy cansado, me adormilé. Pero tuve un sueño terrible. Quizá por los cuentos de esa mujer. Soñé que yo era el conocido de la muerte, al que querían matar. Ricardo.
Ricardito. No te preocupes más. Mami se va a encargar de ti. Me dio verlos después de esa pesadilla. Aunque juraría que sí, sí era la muerte. Aquí es el 501. Pero pues qué absurdo. Si aquí vivo yo, qué coincidencia. No es ninguna coincidencia. Usted es Ricardo González Cabello. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Haga el favor de acompañarnos a su departamento. ¿Pero por qué, señor? Yo no hice nada. ¿Qué pasa? De verdad, yo no hice nada, señor.